bendiciones en este maravilloso día donde la presencia de Dios podemos sentirla. Queremos agradecerte de todo corazón por esas llamadas telefónicas, por esas ofrendas que recibimos diariamente. Recibe el agradecimiento del doctor Juan Bruno Camaño, y en el programa de La Mujer de Hoy queremos saludarte, queremos decirte que Cristo te ama. Si te encuentras triste, desalentado, este es el día que el Señor te va a levantar ahí donde te encuentras. Para mí es un privilegio en este día presentar a un invitado, nuestro hermano Jairo, que viene de tierras, no de aquí, de California. Así es que yo le voy a dejar en este momento para que él nos diga de dónde viene y que nos hable sobre cómo el hermano Jairo, de dónde viene él, su nacionalidad y cómo conoció al Señor. Hermano Jairo, mucho gusto. Bendiciones en este día. Amén. Nuevamente, y quiero que se dirija a todo el pueblo de Dios. No, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Jairo Solares, vocalista y acordeonista de Los Fuertes del Norte. Aprovecho para mandar un cariñoso saludo a todos mis amigos de acá de California, de Texas, de toda la Unión Americana, México, Centro y Suramérica, donde este ministerio llega. Un saludo con mucho afecto para todos ustedes. Y es un honor estar aquí desde Dallas, Texas. Dallas, Texas. Qué bien, hermano Jairo. Ya en otra oportunidad lo tuvimos aquí. Y bueno, la gente llamaba porque la música de él contagia. Viene del norte de ella. Yo voy a pedirle al hermano Jairo que nos hable cómo, hermano Jairo, usted conoció al Señor. No, pues conocí a Dios a través de, pues, del sufrimiento que uno, pues, a veces enfrenta en la vida. Pero más que todo, a mí lo que me llamó la atención fue la música. Me impactó la música, no sé por qué. Yo creo que era lo que Dios tenía para Así mí. Así es. Aunque yo no entendía los propósitos de Dios, pero dije, no, pues la música. Uh-huh. Me llamó mucho la atención, y en mi ignorancia, por decirlo así, yo dije, no, pues un día yo quiero cantar para Dios. Y parece que Dios me oyó. ¡Qué bendición! Porque ahora ya tengo ya 10 años escribiendo como arreglista y compositor de mis propias letras. Bueno, son de Dios, ¿verdad? Y de sí, la gente. Claro. Pero de esa manera, más que todo, me acerqué a Dios. Qué bueno, hermano Jairo. Y es precioso cuando le damos lo mejor al Señor, que salga de nuestro corazón y siempre con la excelencia que Él se merece. Hermano Jairo, ¿por qué no nos habla de este primer canto que vamos a escuchar? Este primer canto lo escribí viendo a veces la indiferencia que hay entre nosotros, a veces por las diferentes culturas o por las diferentes maneras de pensar, pero yo creo que el amor de Dios es igual para con todos. Y lo escribí de esa manera, siempre haciendo reflexionar a la gente que no importa cuánto sepas, cuánto hagas, si no amas, estás lejos de Dios. Y esto se llama No se compra ni se vende, el primer canto, así le puse. Ok, hermano Jairo, entonces quiero que pase al otro lado del estudio, aquí al ladito, y vamos a escuchar esta alabanza y recibamos con gozo la exhortación que con amor el Señor nos va a dar en cada canto, ¿ok? Padece hoy la gente porque no tienen amor, consecuencias del pecado y la falta de perdón, porque Dios se encuentra ausente de su alma y su corazón. Tú podrás tener riquezas y dinero por montón y comprarte lo que quieras, pero no compras amor. El amor viene del cielo, Cristo así lo demostró, cuando en aquel madero por la humanidad murió. No se compra ni se vende, el amor viene de Dios, lo demuestra así la gente que de su mano le dio al que está necesitado. Te ama, entonces ¿qué haces de más?
Y si ayudas al que tiene, ¿qué recompensa tendrás? El amor todo lo sufre, todo lo sabe esperar. Y si das al que no tiene, Dios te recompensará. Si presumes ser cristiano y dices tener amor, pero vives enojado con aquel que te ofendió, y si no le has perdonado, tú no conoces a Dios, porque el amor puro y santo, ese no guarda rencor. No se compra ni se vende, el amor viene de Dios, lo demuestra si la gente que de su mano le dio, al que está necesitado, porque Dios se lo indicó, y sin esperar a cambio, a su prójimo ayudó. Gloria a Dios. Ese amor que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario no se puede comprar con dinero, porque el amor del Padre fue tan grande para con nosotros que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tú y yo le tenemos que dar lo mejor a Dios primeramente, porque Él se merece, dice, amarás al Señor con todo tu corazón. A veces quizás tú le has dicho a una persona, te amo a tu esposo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Pero yo quiero decirte que en la palabra del Señor yo he encontrado que ese con todo mi corazón, nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, porque esas palabras se las tenemos que decir primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Posiblemente tú no le has dicho, pero se lo has dicho a un hijo, a tu esposo. Pero yo quiero decirte que este es el día que le demos toda nuestra adoración al Señor, porque Él se la merece. Qué linda adoración, hermano. ¿Cómo nació? Sí, pues nació en eso, en un momento dado que ve uno la indiferencia de la gente que pues a veces levanta las manos y dice, Dios te amo, pero al prójimo que ve lo aborrece. Entonces, el amor es un don de Dios también. Qué tremendo, sí, es necesario. En la palabra del Señor, hermano, encontramos a una mujer que impactó mi vida. Es una enseñanza que realmente esa mujer que derramó ese perfume tan especial. Dice que vino a Jesús, vino y entró a Betania, y dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo que nosotros le damos al Señor tiene que ser algo, como dice el hermano Bruno, que nos cueste. Este perfume no lo fue a comprar a la Nairi Nai, no lo fue a comprar a una tiendita de segunda, sino que ella le dio ese perfume que era carísimo, era el sueldo de alguien de un año. Aproximadamente dicen que era como de $8,000. Imagínese usted qué tremendo. Y a veces, muchas veces nosotros queremos ir al Señor con las manos vacías y decir, no, Dios no necesita de nosotros. Pero yo quiero decirte que al primero que tenemos que honrar, como lo hizo esta mujer, honró a ese Jesús de Nazaret que pudo perdonarla de una vida que llevaba esta mujer que no era agradable a Dios. Si tú y yo hemos recibido la salvación de nuestras almas, el Señor se merece que lo honremos de una manera grande. Así es que en este día te voy a pedir que llames a ese número en pantalla y vamos a estar orando por ti. Estamos recibiendo ya llamadas, hermano Jairo. Tenemos a la hermana Mari de Yakima. Dice que felicita por el programa, que es de mucha bendición. Y pide oración por una hermana que sufre mucho de dolor de cabeza. Y por su hijo, por salvación y liberación de vicios. Hermana Mari, vamos a estar orando de Yakima. Dios les bendiga a todos los televidentes en esta hora. Tenemos a Lupe, hermana Lupita Contreras. Ella siempre nos llama y es una mujer que está siempre. Es una mujer como es esta mujer que estamos hablando, ¿verdad? Que derramó sobre el Señor. Ella siempre está derramando esos olores fragantes con sus ofrendas. Hermana Lupe Contreras dice, da gracias a Dios porque
amaneció caminando. Gloria a Dios. Pide por su hijo Pedro, que fuma mucho. Vamos a orar. Y tenemos a la hermana Leonor de Silmar, que pide sanidad por una gripe muy fuerte que le dio. Vamos a seguir orando. Hermano Jairo, hay un canto que usted nos trajo la vez anterior que vino, que fue un canto que la gente estuvo va de llamar y llamar, porque es una exhortación a que hoy en estos tiempos el celular nos está quitando tiempo. Y quiero saber cómo nació esa inspiración. No, pues nació precisamente de eso, de que a veces los padres ya no quieren batallar con los niños. Y le dan el celular a los niños para que estén en el templo mandando mensajes o estén viendo videojuegos. Ajá. Y pues hasta ellos. Entonces dije, no, pues como que me dio un celo santo. Sí. Como que dije, no, pues esto no está bien y hay que hacer algo. Pues no le puedes andar diciendo a cada uno, hey, pues no está bien eso. Entonces dije, hay que hacerlo de una manera diferente. Dije, dame un canto, Señor, que llegue a la conciencia de la gente y aunque se enojen, y si se han enojado dos, tres. Sí, sí, claro, claro. Entonces dije, no, pues esto de la cibernética, pues sí nos está ayudando, pero también está corrompiendo a muchos. Y ya, pues me puse ahí, Señor, dame un canto. Y empecé a trabajar en el canto y de esa manera lo escribí, sí, viendo tanto desorden. Sí. No, me estuvieron llamando varios hermanos que les había encantado ese canto. Y por eso yo le pedí en este día que si pasa allí al otro ladito y vamos a escuchar esta... No te enojes, mi hermano, pero a veces yo soy una que he ocupado a veces el celular dentro de la propia iglesia, porque a veces nos están llamando que aquí, que los hijos, que una cosita, que otra, pero debemos de honrar al Señor también en la casa de Dios. Y recibe esta exhortación con mucho amor. De algo que me apena, no importa que se enojen, pero es una vergüenza. Las iglesias hoy día se han ido corrompiendo para adorar a Dios, ya no tienen respeto. Ustedes ya lo saben, lo que sucede hoy día, hay muchos contagiados con la tecnología, sean niños o sean grandes, ahí pasan el tiempo y cuando van al culto están mandando textos. Muchos que no diezman y ni les da pendiente, pero con sus facturas están bien al corriente. Pagan el internet, el cable y celular para hablar por WhatsApp y en Facebook navegar. Esa tecnología es un virus mortal, hay muchos contagiados con esa enfermedad. No hay tiempo para Dios y menos para orar, pero sí sobra tiempo para ver tu celular. Si es tiempo de cantos, están platicando. Si es tiempo de orar, sacan el celular. Si están predicando, se van para el baño. Y otros con los iPads se la pasan jugando. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Tenemos que honrar al Señor en todo momento. Linda adoración, hermano, de mucha exhortación. Así pero es. A veces lo hemos hecho y, ¿verdad? Le pedimos perdón al Señor si lo hemos ofendido, porque a veces
son cosas a veces que no son de gran importancia, ¿verdad? Y también los jóvenes, porque a veces, no solamente los jóvenes, nosotros también no podemos andar sin estar comunicados, pero honrar al Señor es lo más precioso. Tenemos más llamadas, hermano Jairo, tenemos a Lidia de Massachusetts, dice que el Señor le abra puertas para que por la compra de una casa, y también pide por su pareja de ella. Vamos a estar orando, Lidia. Tenemos a Eva de Norwalk, que pide por su primo Israel. Él está en la cárcel y ha pedido una apelación y se la negaron. Pide que cambien, dice, que no lo cambien de la cárcel. Él está preocupado. Que Dios tenga misericordia de él y se cumpla la voluntad de Dios y el propósito de Dios en su vida. A todos los presos, nosotros llegamos a esas cárceles, por eso es muy importante que tú sigas apoyando esta cadena de televisión. Y como estamos hablando de esta mujer que derramó ese perfume de gran precio, al ver los discípulos en esa casa, dice que se enojaron porque dijeron, ¿por qué este desperdicio? Mira, mucha gente, cuando tú apoyas lo que es de Dios, por ejemplo, esta cadena de televisión, muchas personas posiblemente se quieren oponer a que tú, como una anciana que eres, como una joven, una mujer de casa, le des al Señor. Y había una murmuración y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Imagínate lo que estaban, esta mujer estaba honrando a Dios y hubo un hombre que se levantó y los demás hablaron y dijeron, pero esta mujer está desperdiciando su finanza. Yo quiero decirte que el Señor quiere en este día que tú dejes hacer a otra persona. No tienes que meterte en la propiedad privada que cada uno de nosotros tenemos y decirle, no ofrendes, no des esto. Porque yo quiero decirte que por esas ofrendas que tu madrecita, tu abuelita da, es que posiblemente tú estás parado de pie ahí con trabajo. Yo quiero decirte que al Señor lo tenemos que honrar con lo mejor. Vieron esa ofrenda de esta mujer, esa acción, como que era un desperdicio. Pero yo quiero decirte que en este día el Señor quiere exhortarnos que le demos lo mejor a Él. Porque ellos dijeron, y uno que se levantó fue Judas. El más. Él se levantó, ¿verdad? Y dijo, ¿pero qué es lo que está pasando? Esto se hubiera dado a los pobres, imagínense ustedes. Pero este hombre no lo hacía por compasión, lo hacía porque este hombre estaba sustrayendo, estaba robándole a Dios. Y todos aquellos que le roban a Dios se convierten en un Judas, porque no dejan que otros den lo mejor para el Señor. Yo quiero decirte que en este día hagamos un examen dentro de nosotros y que todo lo mejor sea siempre para el Señor. Así como la adoración, hermano Jairo, tiene que ser con todo el corazón. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué le puede decir usted a todas aquellas personas que no le están dando lo mejor a Dios? No, pues que que sigan apoyando aquí el canal de televisión, porque es una red muy grande para ganar almas. Y yo creo que si nos ponemos a pensar nosotros qué le hemos dado a Dios, uh-huh, y Él qué nos dio, Él nos dio de lo mejor. Nos dio a su Hijo en la, amén, cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y para heredar la vida eterna. Entonces yo les animo de que, como dice mi hermana, hay que dar lo mejor. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y de ahí pues eso nos va a ayudar a crecer más y más para con Dios. Claro que sí, y el Señor nos va a bendecir de una manera grande. Yo no sé en este momento cómo estás viviendo tu situación, pero yo quiero decirte que en lo poco o en lo mucho que tú tengas, tú tienes que darle lo mejor al Señor. Amén. Porque esta mujer estaba siendo criticado por este grupo de discípulos. Judas estaba ahí. Y el Señor, cuando vio que la estaban atacando a esta mujer, posiblemente tú has sido atacada porque le has dado lo mejor al Señor. Y te han dicho, pero ¿por qué tú das esto? Si te falta aquí, te va a hacer falta aquí, y que esto y lo otro. Yo quiero decirte que el Señor va a levantarse de su trono, como lo hizo en este momento. Él se levantó y dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. El Señor quiere en esta hora decirte que cada una de esas ofrendas que ustedes le han dado al Señor
están delante de la presencia de Dios como un olor grato. Es un perfume que llega al cielo y el Señor recibe lo que tú le das al Señor. Amén. Esta mujer, se iba a hablar de esta mujer y seguimos hablando. Y se seguirá hablando de lo que ella hizo. Así que en este día démosle lo mejor al Señor, el mejor tiempo para el Señor, la mejor adoración para el Señor. Y busquemos lo mejor siempre para darle a Él porque Él se lo merece. Hermano, quisiera que pasara al otro lado del estudio y vamos a participar y a gozarnos en esta hora, en este canto que nuestro hermano Jairo nos trae. Y luego vamos a regresar para decirte que sigas colaborando con Alma Visión, con este canal, porque el Señor está agradecido y lo honras para que esta señal siga adelante y que podamos disfrutar nosotros día a día de esta adoración. Porque realmente Alma Visión llega al cielo con tus ofrendas. Que el Señor te bendiga en este día. Vamos con este canto. Excusas, ya todos tenemos una, y si se trata de la iglesia, nos hace efecto hasta la luna. Voy a usar unos ejemplos de lo que ocurre en los templos. Espero y nadie se me ofenda, más bien quiero que me comprendan. Ya deja a un lado las excusas y sirve a Cristo de a de veras. ¿Por qué no vino a la iglesia hermano Pancho? Fui a ver las vacas que tengo allá en el rancho. ¿Por qué no vino a la iglesia hermano Polo? No está mi esposa y no quise venir solo. ¿Por qué no vino a la iglesia hermano Elpidio? Y el clima está muy frío. ¿Por qué no vino a la iglesia hermano Chente? No tuve ganas y el tiempo está caliente. Puras excusas para no acudir a las cosas de la iglesia. Deja las excusas que a diario usas. Dios te va a bendecir si en verdad le buscas. Pero lo espiritual lo haces a un lado. Hay quienes se pasan inventando enfermedades y locuras, viviendo una vida doble. ¿Por qué no oran ni ayunan? ¿Por qué no vino a la iglesia hermana Juana? Tenía visita y se trataba de mi hermana. ¿Por qué no vino a la iglesia hermana Marta? Y oír lo mismo en la iglesia ya estoy harta. ¿Por qué no vino a la iglesia hermana Jessica? Cambié de look y me fui para la estética. ¿Por qué no vino a la iglesia hermana Sandra? De estar sentada los pies se me acalambran. Puras excusas para no acudir a las cosas de la iglesia. Deja las excusas que a diario usas. Dios te va a bendecir si en verdad le buscas. Gloria a Dios. Si tú
todavía no le has entregado el corazón al Señor y has puesto excusas, este es el día que hagas una oración y digas con nosotros: Padre Celestial, en este día vengo a ti arrepintiéndome por todos mis pecados. Te he puesto muchas excusas, pero yo quiero que este día escribas mi nombre en el libro de la vida y yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi alma. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Síguenos llamando a ese número en pantalla y llámanos por un consejo. Un último saludo para su esposa y sus hijos, hermanos. Sí, un saludo para mi querida esposa, mi duranguense, hasta allá, a Texas. Y bueno, para el hermano Trinidad y su congregación y para todos mis amigos, un cariñoso saludo. Síganos en nuestra página de Facebook, Los Fuertes del Norte. Gracias, un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga a todos y siga con la programación de Alma Visión. Muchas bendiciones.